Celebrando el talento de la mujer latina, de nuestras mujeres latinas de Ohio, hoy tenemos con nosotros Gisela Leal, una artista, una arquitecta, una escultora, y estamos en su estudio. Bienvenida a Mujer Latina Today, Gisela. Gracias, Lorena, gracias por la entrevista y por esta oportunidad. ¿Y cómo te interesó el arte? O sea, ¿cómo que te llamó la atención para pintar? Yo he sido siempre muy artista, mi carrera de arquitecta me guió un poco por lo artista. Como arquitecta trabajé muchos años en México cuando yo vivía ahí y por las circunstancias que del trabajo de mi esposo salimos de México hace 15 años y entonces estuvimos viviendo en Venezuela, en Costa Rica, ahora en Cincinnati, y estas diferentes ciudades donde yo he vivido me han hecho comenzar de nuevo con algo diferente. Puedo trabajar como arquitecta, pero es un proceso diferente. Entonces yo me incliné más por el arte, que me gusta mucho, siempre me ha gustado. Desde niña dibujaba y hacía un montón de cositas, pero ya lo empecé a tomar más en serio a partir de que nos trasladamos a vivir a Venezuela 6 años. Ahí empecé yo a pintar y a hacer escultura. ¿Qué viste en Venezuela que te ayudó a empujar? Bueno, Venezuela, como todos nuestros países latinoamericanos, están llenos de arte, de colorido, de cultura, de diferentes maneras de expresarse. Y en Venezuela yo gratamente encontré con una riqueza artística bastante interesante, artistas muy contemporáneos, y yo empecé a tener mucha influencia de muchos artistas en Venezuela. Tuve la experiencia y la fortuna de conocer a varios de ellos personalmente y esto fue para mí bastante bueno. ¿Cuál es este cuadro? Bueno, este cuadro, como algunos otros que yo tengo, más que nada tienen color. O sea, yo para mí el color es importante y eso es algo que yo pongo en mis trabajos. Color y otra cosa que me gusta, me inspira mucho, es la naturaleza y la figura humana. Entonces a veces combino ambas partes o a veces me voy más por la naturaleza, pero como puedes ver aquí es flores, es colores. Este cuadro se llama Purple Window, ventana morada, porque es una ventana con colorido, con las flores. Y es más que nada eso. Pero fuiste a Venezuela, has viajado por muchos países, ahora sí. Estás en Cincinnati, vamos sí. A ver esta obra aquí. ¿Qué te ha impactado? ¿Qué has incorporado de Cincinnati a tu arte? Bueno, Cincinnati es una ciudad también con mucha riqueza cultural, diferente, muy diferente de Latinoamérica, un poco conservadora también, pero a la vez, el paso, por ejemplo, de pasar estos dos es interesante porque tú ves que hay un proceso diferente, sin embargo hay algunos colores similares, porque el colorido siempre, el color siempre lo tengo muy, muy puesto en mis obras. Pero este ya es un concepto un poco más contemporáneo, más de paisaje contemporáneo. Este cuadro es para mí un paisaje de árboles en un campo abierto. Cuando sales aquí a carretera fuera de Cincinnati, tú entras al campo inmediatamente y empiezas a ver a lo lejos estos árboles, estas formas, y muchas veces hay colores muy interesantes también en el horizonte cuando tú... Y tú los mezclas. Y los mezclas, les das tu propio carácter. Este, bueno, hemos visto unos cuadros, esto es su estudio, estamos aquí en el centro de Cincinnati, pero ahora vamos a ver la parte de la escultura, la escultura. Aquí vemos una muestra de la bicicleta. Cuéntanos sí. De estas tres piezas tan bonitas que tienes acá. Sí, bueno, estas tres piezas son figuras de mujer, como puedes ver, y un poco modernas, no abstractas, pero vaya, las formas son diferentes. No son la clásica postura de una escultura conservadora, sino que son posturas o formas más contemporáneas, más actuales, pero a la vez lo que me inspira también es la vida cotidiana que tenemos. Alguien andando en bicicleta, esta persona en realidad es solamente una figura, pero aquella está sentada en esta silla y por ahí hay otra que está sentada en la orilla de su cama. Pero son cosas cotidianas, con elementos cotidianos de nuestra vida, que eso es una... Este cuadro es también más contemporáneo, más un poco minimalista, porque también como artista tú tienes que ir un poco con la corriente de arte que está vigente, ¿no? Entonces esto, como tú ves, es más minimalista, los colores son más, no tan brillantes, pero a la vez tiene la parte del color de la fruta y la luz y esto, ¿ves?
¿Qué te apasiona más, la escultura o pintar? Bueno, las dos cosas me gustan muchísimo, pero ambas, o sea, no te puedo decir cuál es mi favorita. ¿Y como artista tú te inspiras todos los días de cualquier momento cotidiano de la vida, de la gente, en la calle, en tu casa, con tu familia, de cuando abres la ventana y ves hacia afuera, cuando sales de viaje y ves por el campo, todo te inspira. Como artista tú te inspiras todos los días de algo. Este cuadro, que el nombre es The Trip, el viaje, es inspirado un poco en mi experiencia de vida personal, en parte porque viajo mucho, nos hemos movido de un lugar a otro, y particularmente este cuadro me inspiré mucho en esta situación, cuando tú te vas de un lugar y dejas algo atrás, y te estás moviéndote, entonces andas con las maletas cargando para llevar a un lado, para otro, y a la vez se define mucho, ella está como que se está yendo, ¿no? Como se le está yendo el viento. Sí, por esos cambios, porque ella se va de un lugar y deja una parte de ella en otro lugar, está llegando a otro, y hay una persona que viene o alguien que se va y ella dejó, o sea, hay un poco de una historia aquí detrás de este cuadro. Este es... Nuevamente vamos a la inspiración con la naturaleza, pero está manejado de una manera distinta, es una técnica diferente que estoy empezando a manejar ahora. Yo acostumbro a pintar con acrílico, y con acrílico estoy haciendo ahora cosas diferentes como esta, pero es una inspiración más con la naturaleza, los colores de la naturaleza. Y esto es nuevo, ese es el último. ¿Estás estudiando, tú vas a clases, aprendes? Yo tomé clases por muchos años, de todo tipo de cursos, todo tipo. Pero ya en este momento es lo que tú personalmente trabajas contigo, haces nuevas técnicas, experimentas nuevas cosas, y ya es una cuestión tuya, que tú tienes que ir progresando, mejorando, avanzando con diferentes cosas, poniéndote al día con cosas más actuales. Este lugar que está acá, cuéntanos un poco para la gente que no conoce este Pendleton. Cuéntanos. Sí, este es el Pendleton Art Center, que está ubicado en el centro de Cincinnati, en la calle de Pendleton Street. Es un edificio de 8 pisos donde estamos ubicados más de 250 artistas locales, mayormente americanos, pero habemos latinos aquí, algunos poquitos, pero aquí estamos representando el arte local. Es un lugar donde muchos artistas trabajan como sus talleres. Yo personalmente a veces trabajo aquí, pero mayormente trabajo en el taller en mi casa. Pero este edificio se abre todos los, el Final Friday que llamamos, es el último viernes de cada mes, el edificio abre, todos los estudios están abiertos y se abre de 6 de la tarde a 10 de la noche los Final Fridays. Y es muy interesante porque es una manera de venir y recorrer los estudios, conocer a los artistas personalmente, es un lugar muy interesante. Bueno, como mujer y como estamos en un sitio en la red que inspira a las mujeres a tomar su arte, que sean creativas, que muestren lo que son de una forma, ya sea en arte, en música, que muestren su talento. Bueno, el arte es una manera de expresarte, como tú lo has dicho. Y yo cuando hablé en un minuto contigo, yo sugería a todas o a todos que cuando tú tienes una inquietud de hacer algo, de crear algo, lo hagas. Y que muchas veces no lo haces por miedo, porque piensas que no eres capaz y que tú no puedes crear nada. Y yo no estoy hablando de una pintura, estoy hablando de cualquier cosa que tú puedas crear. Una artesanía, una cuestión pequeñita, cualquier cosa que sea tu creación. Yo creo que todo el mundo en este planeta podemos crear algo. Y es muy único, es tan auténtico. Yo sé que este cuadro es único en el mundo entero porque lo hice yo. No lo copié, no lo... Y es algo muy personal, entonces es algo que tú puedes crear, es como dar a luz un hijo, porque es único, y mis hijos son únicos, tu hija es única, entonces tus obras son únicas porque son creadas por ti, y esa es la inspiración, esa es la motivación de crear algo, que es algo único. Bueno, Gisela, hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Gracias por la entrevista. Gracias.